chiste. Miren dónde estamos. Estamos en el famoso Palacio Otamendi. Es una locura. Trata de pasar lo más rápido posible. Bueno, para arrancar encontramos un televisor de esos antiguos de tubo. No, mirá esta madera tallada, zarpado. Es como un escudo. Este gran palacio fue construido por Joaquín Mariano Belgrano Villarino, uno de los descendientes de Carlos Belgrano, hermano del prócer Manuel Belgrano. Tenemos un mueble. Estos. Joaquín Belgrano nació en Montevideo el 5 de agosto de 1854. Miren los vitrales de eso. Recibido de arquitecto en París, vino a la Argentina y fue el primer profesor de arquitectura del país. No, mirá esta camilla, chabón. El palacio fue construido entre 1860 y 1870. En el pueblo de San Fernando, la quinta, conocido como Palacio Belgrano, después Palacio Otamendi, durante bastante tiempo fue la construcción más alta cerca de la plaza. Una máquina de escribir, retrabada. Su estilo es del Renacimiento alemán, con líneas semejante a un castillo. Su torre y sus techos de pizarra negra le otorgan un aspecto romántico al exterior del edificio. Joaquín Belgrano construyó una capilla de línea simple que contenía un altar de mármol, los pasos del Vía Crucis y un antiguo confesionario de madera. Y una de las cosas más locas que acá me estaba contando el amigo, que hay un piano y está acá el piano. O lo corrieron del lugar, no sé, pero que se lo hicieron bolsa. Esto sería lo que era el teclado, pareciera. En las paredes lucían vitrales franceses con figuras geométricas y reminiscencias medievales. Tengo unas camas. Uy, esto sería un pedazo de vitral, así se puede ver. Se puede abrir, ahí está, miren. Miren lo que es esto. No, yo no lo puedo creer que este lugar esté en este estado. Acá hay una escalera. Ah, mirá, esto es como un... Puede ser que era como una capilla esto, mirá. Esto es un mueble, como un altar. Tiene como un código. Si no me equivoco, esto es como un altar. Y miren esta joya. Los vitrales. Miren lo que son.
Una locura. Es grandísimo. ¿Esto que es el sótano? Bueno, nunca hago esto, pero me llamaron y vine. Es un sótano enorme. Mantuvo el alto tono de la vida social de la villa. La quinta fue usada como residencia de verano por la familia Belgrano Rawson y Vega Belgrano. Hey. Está lleno de moscas. Sería como un baño. Los muebles, una locura. Esto sería como una despensa. No, es grandísimo, loco. ¿Qué dice? Instituto Estela. Estela queda, ¿eh? Creo que esta es la otra mitad. Estela Matilde de Otamendi. Mirá. Este parece que era como un cartel de acá del lugar. Al fallecer Joaquín Belgrano, su viuda, doña Josefina Rawson, se casó en segundas nupcias con el ingeniero Vicente Castro, ya conocido por entonces, tras haber encabezado las obras del puerto militar de Bahía Blanca. La propiedad se vendió al ingeniero civil Rómulo Otamendi y a su esposa Matilde Carballo, quienes también fijaron allí su residencia de verano, pero el destino quiso que pudieran disfrutar muy poco tiempo de la nueva adquisición. Acá encontré un libro que se llama Fiesta. Estaba buscando la fecha, pero no la encontré. Queremos hacer la prueba de luz como solemos hacer. Si apagamos todas las luces, estamos en una total oscuridad. Estamos en lo que sería el sótano. Estamos subiendo una escalera. Ya la voy a prender porque si no, no veo nada. Es muy grande, ¿no? Es lo que pensamos. Es muy grande. Oh, boludo. Tengo una escalera por acá. Tengo habitaciones por acá. No sé qué hacer. Bueno, acá tenemos también unos libros. Son como una firma control de stock, trapos de pisos grandes. Y no sé si tiene la fecha. Sí, ah, mirá, 23 del 7 del 2003. Sí, qué lindo esto, John. ¿Qué? Esto, así me da para arriba. Sí, madre, ¿verdad? El matrimonio Otamendi Carballo tuvo una única hija, de nombre Estela Matilde, que falleció en Córdoba víctima de la tuberculosis en 1909. Los padres quedaron entonces desolados y sumidos por el más profundo dolor. Acá parece que era como una especie de cocina. En 1916, después de que murió Matilde Carballo, su marido, el ingeniero Rómulo Otamendi, donó el palacio a la Sociedad de Beneficencias de la capital. Desde ese entonces, funcionó allí el asilo de niñas y jovencitas bajo el nombre de Estela Matilde Otamendi, en recuerdo a la niña del matrimonio. Bueno, ya dimos tantas vueltas que estoy medio perdido. No sé para dónde tengo que ir. Estamos en lo que es el sótano. Ah, mirá estas heladeras. Unas heladeras. Tremendo. Hay que ver dónde está el sótano, eso que yo te digo, porque hay una cúpula que dice cosas y todo. A mí me parece sacado, pero está, hay fotos en tarima.
Mira, acá hay como una. Hay como una tapa de algo. Es como una tapa. Y acá. Es raro que lo tengan acá justo acá abajo. Pero bueno. ¿Y acá qué es? ¿Una ventana? ¿Será que da? Ah, a ver, claro. A este lado. ¿De acá donde vinimos? ¿De acá por donde vinimos? Arriba. Yo diría que. Si subiera arriba directamente por donde pasamos el bicicleta. ¿Por acá? Bueno. Miren lo que es esto, es una locura. Por acá ya anduvimos, que es. Esto es lo que yo decía, que para mí era como una capillita, porque ve que sí. Hay como un altar, está el piano, tenemos unos vitrales. En 1934, invitados por la presidenta de la sociedad, la marquesa pontificia Adelia María Arislao de Olmos, llegaron a Buenos Aires el 27 de febrero. Las hermanas de los Santos Ángeles Custodios se hicieron cargo del lugar. Transcurrir allí 14 años de forzada labor, hasta las hermanas de esta congregación española tuvieron que dejar el palacio. Miren lo que es esto. Ahora estamos acá en un segundo piso. Tengo ganas de mostrarle todo. No quiero que se pierdan nada de este lugar. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos si lo van a restaurar, no sabemos si un día lo vamos a encontrar demolido, si lo compra alguna empresa, como suele pasar siempre, que a estos lugares históricos los compran empresas grandes de otros países y como no le importa lo que es la historia nuestra, los terminan tirando abajo. Así que vamos a tratar de mostrar todo lo que mejor podamos. Uy, mirá acá, hay un montón de papeles prendidos fuego. Con cuidado porque pasé por ahí y me caía todo el. Este lugar está bastante en mal estado. Estamos subiendo de a uno. Ahí está. Ahí donde estábamos nosotros recién. Al iniciar, la década de 1950 pasó a manos del Estado Nacional, que estableció allí el Instituto Estela Matilde Otamendi, dependiente del Consejo Nacional del Menor y la Familia. Que se parte la madera. Por ahí estamos gritando un poco y hablando porque nos estamos dando. Uy, mirá lo que es esto. Esto es como una camilla de odontólogo. Está tremendo. Miren lo que es. Zarpado. Miren lo que es este lugar. Hace un rato estábamos en esa terraza. No, es esta silla. No, está muy bueno. Y acá, ahí no sé. Ah, estos son como donde tenían los nombres de los pacientes. No, la verdad que este lugar es increíble. Y bueno, seguimos con esta exploración. Este asiento. Ahí dice, tome asiento, espera a ser extendido. Vamos a ver qué onda con esto porque estamos caminando con precaución porque la verdad que estamos viendo que está bastante en mal estado la construcción. Hace mucho tiempo que está abandonado. Y que además de estar abandonado sufrió un incendio. ¡Wow! Mira. ¿Qué es lo que es este mueble? Una locura. En 1999 fue declarada bien patrimonial del Estado por ordenanza 7293/99. Es grandísimo. ¡Wow! Mirá, boludo. Zarpado. Se ve que corta la escalera, boludo.
No, sigue para aquel lado, chaval. A ver. Ah, esta escalera está bastante bien firme. Es como una escalera principal. En el 2012 se entrega a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, cuyo objetivo era crear una escuela secundaria técnica. Miren lo que es esta vista. Y acá está lleno de piedra. Calculo que si aguanta el peso de las piedras también puede aguantar nuestro peso un poquito más. La verdad que esto es una de las exploraciones más arriesgadas que nos tocó vivir. El 6 de diciembre del 2017 se incendia la parte superior del Palacio Otamendi. La mansarda de pizarra negra queda hecha cenizas gracias a un acto de vandalismo. Es como una parte que como que está caída. Me encantan esos detalles, ¿no? Es tremendo este lugar. Y no sé, pero allá sigue la torre. No sé si vamos a poder subir hasta arriba de todo, pero parece que acá fue donde sufrió el incendio. A ver. Miren lo que es eso. Es tremendo. Creo que acá vamos a hacer la típica que hago siempre. A ver, una foto para el Instagram. Ahí. Oh, es enorme. Es enorme este lugar. Y es muy triste ver algo, un lugar tan histórico como este palacio, que esté en este estado. Una locura. No, y saca todos los que quieras. Mirá. Bueno, esta es la parte del incendio. ¿Cómo se prendió fuego? No sabemos. Seguramente como todo lo que pasa, vandalismo puro. Listo. Los muchachos están a full con la foto, no pueden parar. ¿Será que si voy por este puente que está, este balcón que está torcido, caído y de cote? Ah, esto debería ser. Mira, ¿qué es esto? Bueno, un montón de palomas. Y acá parece que era un lugar donde tenían archivo o algo por el estilo. Ah, mirá, tenemos estas cosas que son para, como para rezar, para que las personas recen. Ahí apoyan las rodillas, acá apoyan los codos y bueno, y rezan. Y veo que todos los elementos tienen como un número. Seguramente cada cosa tenía su número, su lugar, su ubicación. Y bueno, y acá podemos ver papeles súper antiguos. Dice Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Boletín del día, Buenos Aires. 1977. Febrero 21 del 58, dice. No, es una locura encontrar papeles tan antiguos. Es cosa que me encantan encontrar y poder revisar. Acá vemos, a ver, un libro. Está todo lleno de caca de paloma. Sé que viven las palomas acá. Bueno. A ver. Guarda que está medio fuerte. Se mueven un poquito los escalones. Muy despacito. A ver, chamo. Y bueno, y acá hay una escalera que nos lleva a la torre. Que yo creo que... Yo me subo, creo que me suba yo y si me mato, bueno. Yo creo... No, subo. Yo creo que voy a subir. No sé cómo voy a hacer con la cámara, la linterna.
todo junto. Estos son esos momentos que tendría que cortar y seguir grabando después. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. Uy, se mueve todo. Voy a tener que dejar la cámara un ratito. Acá Wally está tratando de subir. Está animando a más. Acá originalmente había una escalera que, bueno, que desapareció seguramente con el tiempo. Se habrá podrido, se habrá caído. Y pudo. Se pudo. Si igual le pudo. Toma, Wally. Apoyate y pisá sobre el fierro, no sobre el piso. ¿Qué? Nada, costó. Ah, mirá, y seguía la escalera hasta allá arriba, pero podemos ver que era de madera, está todo podrido. Nos costó muchísimo subir hasta acá, la verdad. No sé si vale la pena o no vale la pena, la verdad. Estamos en la cima de la torre. Podemos ver todo desde acá. Tratando de que nadie me vea. Podemos ver toda la vista en este lugar. Y es una locura. Sinceramente, es una locura, es muy peligroso. Podemos ver que hay un árbol en este balcón. Es una lástima que esté este lugar así, tan histórico. Y bueno, y acá tenemos otro cosito para, como un pedestal para rezar, una cosa así. Y bueno, nosotros acabamos de subir por acá. Fue muy peligroso, muy, muy peligroso. No se lo recomendamos a nadie. Y bueno. Ahora vamos a sacar la escalera porque entra el malo. No, es una locura. Es una locura estar acá. La vista que hay. Y podemos ver que esto es como que el mismo calor del incendio se dobló todo. Y acá había una escalera. Seguramente caracol que te subía allá a la cima, pero bueno, no se puede llegar. Así que bueno, yo calculo que hasta acá llegó. Me voy a bajar, chao. No, yo no lo acepto hasta que vos no lo tenés filmado. Boludo, me cagué todo. Este Wally, loco, cuidado que puede caer piedrita. ¿Eh? Se cayó, boludo. Se cayó, no está rompiendo todo. Se directamente. Se cayó una piedra en el brazo, me hizo miedo. Ni me moví yo, boludo. No, se cae solo. Enfoca eso, el papel azul. Fíjate la fecha que tiene arriba. Ajá. Bueno, más bien que ya está. Acabamos de encontrar este papel que dice Sociedades Beneficientes. Bueno. Ya sabemos que es una casa de huérfano. Sí, era como una casa de huérfano, algo que dice. 19 de septiembre de 1949. No, también me estoy. No, es una locura. Y acá tiene otra fecha también. Dice ingreso, el día que ingresó, ingreso. 1941. Y el tema papeles. Así que, no, es una locura.